Sí, mis amigos, aquí seguimos grabando, mira. Para ustedes, mira. Allá al fondo se ven las ruinas de casas viejas, mis amigos. La carretera que va al Carricillo también se ve de aquí, mira. Acercar la cámara para que vean. Ahí la carretera que va al Carricillo, mis amigos. Aquí en esta parte de aquí estamos grabando ahorita. Son las ruinas arqueológicas de Casas Viejas, mis amigos. Un sitio realmente hermosísimo y espectacular de la arquitectura indígena que vivían aquí en estos lugares, ¿sí? Es realmente asombrosa la construcción. Desgraciadamente, pues ya se conserva muy poco de del esplendor de este lugar, sí. Desde aquí se ve la pirámide grande. Se podría decir que es la pirámide del sol, mis amigos, que es la que más se conserva. Y la otra, la pirámide de la luna, que se dice que así se llama. Pero realmente está completamente destruida, mis amigos. Es una verdadera lástima. Da tristeza la destrucción de este hermoso lugar, sí. Realmente era una ciudad indígena, mis amigos. Precisamente pues tan completo abandono y deterioro, mis amigos. Pues ahí les dejamos este pequeño preámbulo cultural, mis amigos. Pues ahí estuvimos recogiendo algunos datos orales y bibliográficos para ustedes, mis amigos. Ahí les dejamos la vista, la toma. Ojalá que les guste. Y seguimos grabando para ustedes con gusto, mis amigos. Hoy estamos aquí grabando en febrero de 2024. Andamos por estos hermosos lugares que la verdad no sabíamos que existían, pero ahí andamos grabando para ustedes. De aquí sería ya Casas Viejas. Ajá, así está. Sí, ya grabé ya. Ah, sí. Sí. Se ve la pirámide de aquí. Sí. Está muy alta, ¿va? Sí, se ve bien. Muy bonito. ¿Eh? Esas son las tres peñas, Cante. Sí. A ver, déjame grabar aquí. Ah, mis amigos, pues les vamos a dar una vista de aquí de las famosas tres peñas, miren. Vamos a acercar la cámara para que vean de este lugar, pues no se ve muy bien, pero se llaman las tres peñas, mis amigos. Ahí está. Ahí está, miren, mis amigos. Ojalá tengan la oportunidad de ir a grabar un día. Ahí Antes había mucha colmena ahí, mis amigos, y panales. La verdad no sé si todavía se hallan los panales, mis amigos. A sacar la cámara para que vean las montañas, mis amigos. Las montañas lucen muy, muy bonitas. Y estas pues son las tres peñas, ¿eh? Ahí se ve una, se ven dos. De aquí no se alcanzan a distinguir, mis amigos. En otro video que estuvimos ahí del cantón, de ahí se aprecian muy bien, mis amigos. Las famosas tres peñas. Ahí está, mis amigos, para ustedes.
Ahí les dejamos la tomita. A disfrutar el hermoso video, mis amigos. De hoy, para ustedes. Su amigo en la tarjense grabando para ustedes. Aquí vamos a grabar otra mina, mis amigos. Estamos realmente en el corazón del bosque, mis amigos. Aquí hay unos árboles muy bonitos, llenos de no, este es un cedro, mis amigos. Ahí está un piñón, mira. Vamos a grabarles aquí un piñón para que vean la belleza de estos árboles. Lleno de musgo o heno, mis amigos. Realmente los árboles nos cubren a ambos lados. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, mis amigos. ¿Aquí cómo se llama abajo, Cande? ¿Dónde? Allá abajo. Pues igual a que estoy. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. El carcí está atrás de este cerro, ¿va? Atrás de ahí del cerro. Ah, sí. Sí. Es lo que estoy viendo, que está muy feillo aquí. Sí, está muy feo. Aquí llegamos, tú no sígueme. Ajá, sí. Como dijo él. Bueno, y aquí este. Y todo esto era calzada nueva y se cayó. Se cayeron. Se enfermó. Pero mira cómo va de nuevo. Va el nuevo. Mira, puro piñón. Nuevecito. Sí, mira cómo quedó. Hasta que tiene. Como que alguien los ha sembrado, ¿va? Ajá. Hasta que sacaron unos pelones. Una fotografía. Ahí sí. En estos árboles bonitos. Mira, como esto, yo creo que salió uno de bien. No, está bien bonito. Ajá. Son los primeros nuevos, mira, que salen. Ahí. Mira ahí para abajo, cómo se ve como si los han sembrado. Ey, oye, ¿qué tal? La piñonaja bien bonita. Muy bonito. Y hay otros lugares más bonitos de piñones. ¿A dónde crees? Mira, están pero bonitos.
Cuando quieras, te llevo a la escalera. Allá porque sí está lejos, ¿no? Pues sí está lejos, nomás que... Allá hay que irnos más temprano. Amaneciendo, ¿va? Sí. Nomás que ya la ventaja ahí de que... Nos podemos dejar llevar el carro hasta allá arriba de la mesa. Ahora. Y ya lo dejamos que... Y tirando para allá caminando. Ahí. Sí. Vamos a llegar ya a tener la niña. Ah, tú está bien. No, de día, esta no está lejos. Ahí está cerquita. Mira, cuando se da el piñón, todo aquí anda la gente pintando y no le damos gasto. Siempre el último se queda. Sí, eso es mucho piñón, ma. Toda la tierra es puro piñón. Ahí. Ah, sí, ya llegamos a la otra mina, ¿eh? Sí. No, acá no sabe esto con... La palma de su mano. ¿Sí? Y no lo va a saber uno que... Todo aquí se ha criado limpiando. Caminando. Bueno, y mira, esta mina de, también es de mercurio. Como 45 años que se dejó de trabajar. Y a la ardilla grábala y va a pegarla en el palo. Ahí está Ringo con los vidrios. Ya, ya, ya se fue. Se fue. Sí, se fue. Ay, si está feo eso, ay. De gira. Ay, si va. Sí. Estamos aquí grabando otra mina, mis amigos. Sí. Yo cuando aquí trabajaba uno de mis carnales, me venía a dejarle de comer en la tarde y él así se quedaba. Nos veíamos ahí en la que sirve. Ah, ¿dónde crees? Bajábamos con una escalera y esta mina, ¿cómo se llama? Villas. Y mis amigos, estamos grabando aquí la mina de los Villas, mis amigos. Mira, y vente de aquí. Sí. ¿Cómo se ve abajo el hoyote? ¿Cómo cuelgan esas cosas? Mira.
Y este es el horno, ¿ah? Este también es el horno aquí. Ahí. Nomás que este es diferente a aquel. Ahí sí es diferente. Sí. Este nomás tenía una pura, un puro tubo. Ahí grande. Sí. Ah, del horno hacia acá donde caía. Acá caía, ¿ah? Sí, no, acá era el horno. Sí, por eso aquí lo quemaban. Y acá caía, ¿va? Sí, y acá se venía a caer. Ah, sí, sí, pues aquí tenía la... Uh-huh. Aquí salía el mercurio, ¿va? Ahí salía. Ahí sí. Sí, tiene muchísimos años. Se dice que este palito aquí tiene como cerca de 50 años. O si no es que más, ¿va? Sí, más. Ahí sí. Sí, desde que lo hicieron, ¿va? Y sí, este es diferente, ¿va? Al horno. Ahí sí. Ips. Es más reciente, ¿va? Ya hasta se abrió, era como una pared. Ahí sí, ya se abrió. Y ya tenemos unos 70 años por ahí, porque más. Ahí. Sus cuartos, a ver, vamos a ver acá donde tenían los cuartos, mis amigos, donde, ajá, donde se quedaba el velador, ¿no? De la mina. Sí. Aquí, mira, era, aquí también se quedaba uno, le habían puesto un techo aquí arriba y uno aquí se metía y ahí se dormía. Dormían, ah, sí. Ajá. Este era el cuarto de la casa donde dormía la gente, ¿va? Aquí era donde dormía la gente. O el dueño, a ver, a lo mejor sí, cuando venía, ¿no? Sí, cuando venía aquí dormía, era, le habían hecho su cuarto aquí. Ahí era. Ese venía de por ahí de Guanajuato. El dueño. Y de Indecamargo se. Le llevaban un caballo para que se viniera hasta aquí. ¿A caballo? A caballo, sí. Y este era su mentado cuarto. Pero estaba arreglado, era de lámina. Y aquí tenía la puerta aquí. Nomás que ya se derrumbó todo, sí, esto. Estaba tapado, bien bonito. El dueño de la mina, ¿no? Se viene hasta acá. Era de dos techos la casa. Ah, no, de dos aguas, ¿va? Sí, de dos aguas. Ajá, sí. Y ahí está todo eso. Aquí nomás quedó el cuarto, ¿va? Nomás aquí quedó el cuarto. Y como es de peña, ¿cuándo se acaba? No, mejor se derrumba, pero ahí está la piedra. ¿Sería lodo o sería cal? Era lodo. Era lodo, ¿va? Sí, revuelto con cal. Ah, entonces sí. Sí, sí. Este, era lodo ya. Ajá, pero revueltillo con cal, ¿no? Sí, con cal. Ay, sí. Y aún esa pared, renovando la tarde, echarle otra lámina. Sí, no, sí. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora. No, aquí vamos a salir a la carretera y luego bajamos para abajo. Ah. A salir al camino donde veníamos. Ah, sí. Tú nomás sigue. Sí. Yo sé por dónde. ¿A dónde más, Caliguana? Llevarte y por dónde salir. Bueno, aquí hasta en la noche te puedo llevar a cualquier cerro. Nomás abriendo luna o con una buena lámpara. Ahí sí. Y bien fresco. Sí, pues aquí no hace calor. No. Pero aquí una gente que no conozca, porque se pierda acá. No, se pierden. Y pues yo aquí no sé ni dónde ando. Aquí ya no sabe ni por dónde salir. No, no. Sí. Uno conoce la sierra como los que conocen la ciudad. Ajá, sí. Y este maguey es sembrado. Este es sembrado, sí. Es del programa que llevan. Y le pagan a la gente por sembrar una vez. Sembrarlo. Así separado. Sí, ahí se ve la. Ajá.
La hilera, ¿verdad? Sí. De magueyes. Bueno, este maguey, ¿por qué se ha hecho así? Nunca había visto un maguey como este. Así se hace. ¿Cuánto crees?